Si construyo un acelerador temporal, podré con esto. ¿A todos los agentes de Overwatch? ¡Ay! Eso no suena bien. ¿A los antiguos agentes de Overwatch? ¡Habla Winston! Obviamente. Hace 30 años, los ómnicos declararon la guerra. Las naciones del mundo no tenían una respuesta, hasta que llamaron a un pequeño grupo de héroes. Overwatch se creó para rescatar a la humanidad de la crisis ómnica. Nos convertimos en los más grandes campeones de la paz y el progreso que la humanidad jamás había visto. Los eligieron porque tenían poderes y habilidades que los hacían. Ustedes se unieron porque... Ustedes ya saben por qué. Escuchen, la gente decidió que estaría mejor sin nosotros. Hasta nos llamaron criminales. Destruyeron nuestra familia. Pero miren a su alrededor. Alguien tiene que hacer algo. Nosotros tenemos que hacer algo. Podemos volver a marcar la diferencia. El mundo nos necesita ahora más que nunca. ¿Están conmigo? De Overwatch. ¿Y dónde estará? ¡Voy! ¡Hola! ¡Tracer aquí! Comencemos. Usa tus controles para seguir los movimientos de Tracer por el lugar. ¡Por aquí! ¡Excelente! Mira a Tracer mientras corre hacia el centro del lugar. Examinemos los conceptos básicos del movimiento. Sigue a Tracer a medida que avanza por el hangar. Continúa siguiendo a Tracer. Continúa siguiendo a Tracer. ¡Excelente! Salta al borde y atraviesa la puerta. ¡Bye-bye! Bienvenido al campo de tiro. Procede al área indicada. Examinemos los conceptos básicos de combate. Tu retrato aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ese eres tú, Soldado 76. A su lado está tu salud actual. Si llega a cero, mueres. Tu arma principal es tu rifle de pulso pesado. Te conseguiré algo. A lo que puedas dispararle. Apuntas la mira del medio de la pantalla. Muévela sobre el robot de entrenamiento. Y luego dispara. Bien hecho. También puedes golpear un objetivo cercano con un ataque cuerpo a cuerpo. Los enemigos en el campo pueden no ser tan fáciles de alcanzar como este. Ya te consigo algo un poco más desafiante. Que puedas dispararle. Buena puntería. Los enemigos, como esos robots de entrenamiento, están marcados con un contorno rojo. Queda un robot. Al dañar a un enemigo, podrás ver su salud actual en una barra encima de su cabeza. Buen trabajo. Eso es todo lo básico que debes saber acerca de tu arma. A continuación, examinaremos tus habilidades. Empecemos con Sprint. Muévete al área indicada, al centro. Además de Sprint, cuentas con la habilidad de sanarte con un campo biótico. Para demostrarlo, tengo que hacerte un poco de daño. Ahora,
Despliega un campo biótico. Bióticos, desplegados. Párate dentro del área brillante para sanarte. Recuerda que tienes que esperar un momento antes de usar esa habilidad otra vez. Este tiempo de reutilización aparece sobre el icono de la habilidad. Tu rifle también está equipado con cohetes Helix. Puedes lanzar una descarga de los cohetes a la dirección a la que apuntas. Cuando los cohetes explotan, también dañan a los enemigos cercanos. Pruébalo con los objetivos. Por último, déjame explicarte el visor táctico, o habilidad máxima. Estas poderosas habilidades pueden cambiar el curso de una partida. Tienes que cargarla completamente antes de usarla. El nivel de carga actual aparece en la parte inferior de la pantalla. Daña a los robots de entrenamiento para cargar tu visor táctico. Infligir daño, carga tu habilidad máxima. Tu habilidad máxima está cargada al 50%. Transiciones en camino. Tu habilidad máxima está casi cargada por completo. Tu visor táctico está cargado. Tu visor táctico optimizará tus disparos para que siempre alcancen al objetivo. Ahora activa tu visor táctico. Te tengo en la mira. Entrenamiento. Destruiste todos los objetivos. Buen trabajo, soldados y soldados. Campo activado. Para la etapa final del programa de entrenamiento, te enseñaré cómo capturar objetivos. Tu objetivo actual está indicado con el marcador direccional A en la pantalla. Pasa por la puerta y el objetivo está claramente marcado con un contorno. Mientras estés en el área, progresarás en la captura del objetivo. Tu progreso actual aparece en tu pantalla. Si hay enemigos en el área contigo, el progreso de captura queda pausado. Capturaste el objetivo exitosamente. Una única muerte puede cambiar todo.
Este es un lugar donde puedes experimentar con tus armas y habilidades. Antes de tu siguiente misión, repasemos algunos conceptos importantes. Los héroes de Overwatch trabajan en equipo para completar los objetivos. Puedes cambiar de héroe en los cuartos de reaparición. Cuando tengas seleccionado a un héroe, podrás ver sus detalles con el botón Detalles del héroe. Buenas. Presione este botón para ver más detalles sobre el héroe seleccionado. Presiona aceptar o cierra la ventana Detalles del héroe para continuar. Cada equipo incluye héroes con diferentes roles. Mi objetivo es la devastación. Intentemos cambiar a Farah. Abre la pantalla Selección de héroe para ver a todos los personajes disponibles. Selecciona un héroe tanque. Seleccionaste un héroe de daño. Selecciona un héroe tanque. Los héroes tanque protegen a su equipo y distraen a los enemigos. Selecciona un héroe de apoyo. Seleccionaste un héroe de daño. Los héroes de apoyo sanan a su equipo y proporcionan utilidad. Selecciona un héroe de daño. Los héroes de daño presionan y eliminan a los enemigos. Ahora presiona continuar para confirmar tu selección de héroe. Una vez que seleccionas un héroe, puedes ver su información en cualquier momento. Ponte en contacto con tu equipo mediante el menú de comunicación. Nadie puede esconderse de mí. Patético. Ponte en contacto con tu equipo mediante el menú de comunicación. ¡Cuánta ingenuidad! Ponte en contacto con tu equipo mediante el menú de comunicación. Mi objetiva es letal. ¿Hola? Muestra de voz guardada. Tu saludo ahora será reconocido por los robots de entrenamiento. ¡Acúpense! Puedes marcar ubicaciones y enemigos para que las vea tu equipo mediante pings. Descubre qué otras cosas puedes marcar al mantener presionado el botón de ping. Prueba tus armas y habilidades con los robots de entrenamiento en el campo de tiro. Vuelve aquí para seleccionar a otro héroe. ¡Hay un enemigo aquí! ¡Espira, Fofuna!
Excelente. Ya estás a mitad de camino. Solo faltan unos pocos. De entrenamiento. Ahora puedes probar una partida de práctica contra la IA, volver a jugar el tutorial o enfrentarte a otros jugadores. Puedes explorar el campo de pruebas. Vuelve cuando quieras para experimentar con diferentes héroes o probar tus habilidades. Te presentaré más conceptos de interés a medida que avances. Mi objetivo es la devastación. Prepárate para atacar. Selecciona a tu héroe. Mi objetivo es la devastación. Ganaría mucho si te vendo como chatarra. ¡Ja! Inténtalo si puedes. ¿No me crees capaz? Creo que sería imposible. La violencia suele ser la respuesta. Mi espada está afilada. Y mi voluntad es pura. 5, 4, 3, 2, 1.
comenzando. Ataquen conmigo. Captura el objetivo A. Estoy preparada para todo. ¡Qué molesto! Vuelta a la acción. Es hora de enseñarles modales a estos insectos. ¡Yujin no Kyokushin! ¡Qué descuido! Había estado esperando un desafío. ¡Qué molesto! ¡Comencemos! Nadie puede esconderse de mí. No estás tan loco. Lo necesitaba.